Good evening, everyone. We start this press conference with Martín Dineno and Franco Stupaczuk, the champions of this Qatar Major 2023. Congratulations, guys. Felicidades, chicos. As far as you can, if you can ask the question in English, if not, just in Spanish. We'll go first with the questions here and then at home. Thank you. Siempre tengo que empezar yo porque soy la única chica y claro. Bueno, chicos, en primer lugar, felicidades. Martín, te dije ayer que solo sabes ganar en Qatar. Stupa tocó madera y ha salido cara. Supongo que muy contentos. Sí, 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 estamos muy contentos. Teníamos muchas ganas de jugar este torneo, de hacerlo bien. Veníamos la semana pasada de tener buenas sensaciones, a pesar de perder semifinales contra Juan y Ale, y creo que ganamos partidazos este torneo. Supimos sobreponernos a situaciones complicadas, a ir a partidos break abajo y demás, y nos fuimos soltando, así que por mi parte estoy muy muy feliz de volver a ganar un título con Franco después de tantos años, después de 6, 7 años, si no me equivoco, o hasta más. Así que, por mi parte, muy, muy feliz. Y perdonar, hago otra pregunta. ¿Cómo se hace para tener tanta paciencia para ganar a unos tipos como Sanyo y Vela, que es a puntos eternos, no se acaba nunca? ¿Cómo mantenéis la cabeza fría para contrarrestar esto? Mira, bueno, hola, te respondo yo. Muy difícil porque tenés dos rivales que saben lo que es jugar momentos importantes, tienen muchísima experiencia en ese sentido. Nosotros tenemos que estar fuertes mentalmente y es lo que trabajamos, porque por ahí tenemos el estado físico y la calidad de algunos tiros, pero la cabeza también juega una parte importantísima. Hoy en el primer set creo que salimos a comernos la cancha, en el segundo quizás en el 5-4 yo me apuré un poco, me apresuré. Pero nada, después ellos empezaron a jugar los demasiado altos, para nosotros era muy difícil contrarrestarlo porque la pelota cada vez venía más alta, más lejos de la red y era muy difícil. Pero lo que te digo, supimos luchar en algunos momentos importantes y por eso tenemos el título. Yo creo que la experiencia la vamos teniendo año tras año, pero creo que compartimos un mismo objetivo con Martín y creo que esa es una de nuestras fortalezas. ¿Preguntas? Alberto Bote para Mundo Deportivo. ¿Para qué está el proyecto de los Superpibes? Segundo torneo que jugáis juntos después de vuestra unión, conseguís un título. Evidentemente entiendo que por una parte sois ambiciosos y por otra queréis ir paso a paso, pero hay mucha gente que os pone la lupa y que señala que sois una de las parejas que está llamada a pelear por el número uno de la temporada. ¿Es un objetivo realista para vosotros? Gracias. Yo creo que para nosotros es un sueño, evidentemente, ser los número uno del mundo, no te lo voy a negar, es para lo que nos preparamos hace muchísimos años, desde que empezamos a ser más profesionales con Franco, pero hoy nuestras aspiraciones es ir pasito a pasito. Nosotros el objetivo general es pelear instancias finales, estar en semifinales, finales, ojalá ganar más títulos. Y yo creo que ir peleando instancias finales nos pondrán donde nos ponga, ojalá lo más alto que se pueda. Nosotros no pensamos en el uno, pensamos que esto es a largo plazo, que ojalá juguemos muchísimo tiempo juntos e ir compenetrándonos, así que no sé si estoy respondiendo a tu pregunta porque ya me la olvidé de todo lo que estoy diciendo, pero el sueño es número uno y pensamos en ser de los mejores. Y una pregunta también para ti, Franco. ¿Qué te aporta, Martín? Porque te vemos más liberado, te vemos más feliz, más contento. Evidentemente la victoria es muy fácil, pero ¿crees que estás en el punto de tu carrera en el que puedes aspirar al número uno desde muy joven? Se te ha señalado como el aspirante A. Y has estado cerca, pero nunca has acabado. ¿Es el momento de Stupa de intentar asaltar el número uno? Sí, mira, yo desde que juego al pádel y la ambición que mantengo en mí mismo, o la que fue siempre, fue llegar a ser el mejor en todo lo que hago, no solamente en el deporte. Intento ser una mejor persona, un mejor amigo, un mejor hijo,
Creo que ese es el objetivo que compartimos los dos. Hoy yo creo que estoy muy bien acompañado. Martín es un jugador que te aporta muchísima seguridad en el juego, te permite soltarte. Yo me ocupo de lo que es el juego aéreo y él se ocupa mucho de la defensa. Tiene la calidad y es un ganador nato, entonces hace que compartamos esa energía y la traslademos en la cancha. Sabemos, uno sabe sufrir por el otro. Cuando uno no está, el otro aparece y eso es importantísimo. Entonces es un deporte de a dos y tenés que dar en la tecla para llegar a ser número uno. No podés llegar solo, lo hemos intentado los dos por separado. Vamos a ver si hemos llegado a estar pareja dos, él con muchas chances de ser número uno, con Paco. Yo la verdad que lejos de con Sancho de estar pareja uno, pero bueno, vamos en buen camino. Mantenerse hoy entre las primeras ocho es algo complicadísimo. Hoy te toca Velasteguín y Sancho, que Vela tiene 43 años y Sancho creo que tiene 38. Y te compiten de igual a igual. Yo tengo 26, él tiene 25 y parecen que los partidos son iguales. Es todo complicado, ¿cierto? Tuvimos un partido también contra Agus y Arturo donde, no, como dijimos ayer, no perdieron ni un set en dos torneos. O sea que está todo muy difícil. Tenés que dar en la tecla para llegar a ser número uno y bueno, acá estamos para luchar con Martín. Oye, buenas tardes, enhorabuena. Al margen de lo que supone ganar un torneo, un mayor, uno de los mayores premios que hay en el pádel, para vosotros este título supone algo especial, por aquello de decir, bueno, seguimos donde estábamos, lo dejamos en el 2016 por lo que pasó, nos reenganchamos y ganamos el primer título juntos. Sí, o sea, a ver, nosotros este título evidentemente afianza un montón de cosas porque los resultados para cada deportista son muy muy importantes, pero nosotros desde la pretemporada, desde que decidimos unirnos, sabíamos que nos podríamos compenetrar muy bien, hacerlo muy bien, entonces, como te digo, este título la verdad que es un mimo al corazón para nosotros después de tantos años, como dice Fran, estar separados. Que se dé en el segundo torneo, la verdad que para nosotros es algo importantísimo y lo seguiremos luchando como lo vamos a hacer toda la temporada. Sebastián Arregada de Bol, primero felicitarlos y preguntarte, nuevamente mencionaste a tu equipo de trabajo, a tu psicóloga, ¿qué es para ti, qué es para ustedes tener este equipo atrás y en especial a Carlos que lo tienen al pie ahí en la cancha? Bueno, es súper importante. Yo creo que un jugador, un deportista, tiene que estar acompañado de la mejor manera posible. A lo largo de los años, mira, yo desde que llegué a España estoy con Carlos Pozzoni, hoy Martín se sumó al equipo este año. Está viendo cómo trabaja, por ahí la lectura de Charlie en el banco es muy acertada en ocasiones y nos ayuda muchísimo. Después cada uno tiene su apoyo sentimental, por así decirlo, con el equipo de trabajo, con su psicóloga, con su preparador físico, porque hoy evidentemente no están acá para vernos, pero sí que lo siguen por streaming y saben las sensaciones, nos conocen mucho, hacen que mejoremos partido a partido, ¿no? De hecho son muy autocríticos y el equipo es autocrítico y los jugadores prestan atención a su entorno, su entorno sabe cómo estamos día a día y hay que hacerle caso a esa gente que te quiere mucho y te quiere triunfar y es bienvenido. Isa. Chicos, felicitaciones por el título. Isaías Layota del diario Olé. La pregunta va para ambos. Llevan mucho tiempo jugando en España y es hasta natural que haya coreen su nombre o haya gente con sus camisetas o banderas argentinas. Cuando levantaron la cabeza hoy vieron acá, en Qatar, banderas argentinas e hinchas de los Superpibes. ¿Qué les generó? Bueno, a ver, el título de la Copa del Mundo es muy reciente acá en Qatar. Yo creo que todos los argentinos hoy nombras Qatar y es campeones del mundo. Sin ningún tipo de dudas, es algo que no solo hoy, sino que recordaremos durante muchísimos, muchísimos años porque los jugadores de fútbol, Messi y compañía, lograron ganar el trofeo. Así que, nada, es verdad que Qatar a los argentinos nos sienta muy bien. En este caso a nosotros esta semana, a Sancho y a Vela que tuvieron también una gran semana. Así que para los argentinos Qatar es la provincia 25, se podríamos decir.
More questions? Thank you. Gracias.